¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos en transmisión directa desde el estadio Roberto Hernández Hernández en este interesante partido entre el equipo de los Empacadores de Cuitláhuac y el equipo de los Potros de Carrillo Puerto, en la caja de bateo con el número 14, Alfredo Hernández, el hombre de la segunda base. Un batazo elevado, allá va rumbo a la barda. Vamos a ver, la pelota rebota, doblete. Vaya doblete que está pegando Alfredo Hernández. Allá por todo el prado izquierdo, la pelota a la distancia la perdimos, pero rebotó de la barda y fue un doblete. Ya está listo en la caja de bateo José Luis Espinosa, el centerfield. La cuadra JR de los hermanos Espinosa del Calabozo Veracruz le informan, batea José Luis Espinosa, centerfield. José Luis Espinosa, el centerfield del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Alfredo Hernández abriendo allá por la intermedia, lanzamiento malo, lo canta ahí el umpire principal. Una bola en strike, se la cuenta de José Luis Espinosa. Luce en su espalda el número 30. En un uniforme vistoso, azul, rojo y blanco. Allá abriendo 2, 3, 4 pasos Alfredo Hernández en la intermedia. Ahí el serpentinero Felipe sí lo observa, pero no nada, todo tranquilo. Por cierto, un saludo cariñoso para todas las Lupitas hoy en su día. Muchas, pero muchas felicidades a nombre de todos los integrantes de la página de Cuitlalay y Canal 56. Listo el pitcher, suelta, roletazo. Allá la intermedia, allá lo están agarrando en tira y tira entre segunda y tercera. Parece ser, y vamos a ver, quieto, lo dice el umpire de la intermedia, señor Miel. Miguel, el umpire dice que es quieto y queda con vida allá en la intermedia. Así que le apuntamos esta bola ocupada ya para el bateador en turno. Así que hombre en primera, hombre en segunda, cuando viene a la caja de bateo Gustavo Espinosa, el parador en corto. Compra y venta de limón persa. Chucky le informa, batea Gustavo Espinosa, parador en corto. Gustavo Espinosa, el parador en corto, se encuentra hombre en primera y hombre en la intermedia. Listo el pitcher, suelta, lanzamiento muy abierto, lanzamiento malo. Una bola mala en la cuenta de Gustavo Espinosa, el parador en corto del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Saludos a toda la gente bonita, a toda la gente que nos hace el honor de estarnos acompañando en este gran partido del rey de todos los deportes. Listo, ya el serpentinero hace el intento de revirar rumbo a la intermedia. Nada, todo queda en el intento. Hay hombre en primera, hay hombre en segunda, por la segunda base Alfredo Hernández, por la primera José Luis Espinosa. El lanzamiento, nada, el umpire principal dice lanzamiento malo. Por momentos una brisa que llega hacia nosotros, luego un solecito tibio, y vaya que qué clima. Pareciese que estamos en el mes más loco, que sería febrero, sin embargo, estamos en uno de los meses más bonitos, diciembre. Toca la pelota, ahí el serpentinero tira para la primera y está cayendo por la vía del 1 al 3, está cayendo el out número 1. Cuando viene a la caja de bateo el receptor Francisco Hernández. Compra y venta de un persa cepillo le informa,
batea Francisco Hernández, el receptor. Francisco Hernández, el receptor del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. El domingo pasado, una exhibición de bateo que dio el equipo de los Potros venciendo al equipo del tremendo Jeter Flores, Kansas del Manantial. Aquí tenemos ahora estos muchachos, lanzamiento malo. Así lo dice este umpire, que ya pertenece a la Liga Invernal. Una entrada excelente aquí en este gran estadio, el Roberto Hernández, orgullo de Cuitláhuac. Ahí el pitcher rompe el contacto, tiempo pedido por el bateador en turno, Francisco Hernández, el hombre que cubre la receptoría. En estos momentos está cayendo un solecito sabroso aquí en el campo deportivo de este estadio. Listo, el pitcher suelta, le tira, abanica, no le encuentra, strike, el segundo. Así que tenemos hombre en tercera y hombre en la intermedia. Estamos cerrando la parte baja de la segunda entrada. Listo, el pitcher suelta una línea. La pelota se va de gire. Alfredo Hernández está entrando con la primera carrera. Vamos a ver. José Luis Espinosa entran con la segunda. Y quieto allá en la intermedia. Doblete. Cuando ya viene a la caja de bateo Diego Espinosa, el jardinero izquierdo. Agua purificada quiere, le informa, batea Diego Espinosa, jardinero izquierdo. Ahí está sacando un garrotazo. Y la pelota está del otro lado. Salvaje. Cuadrangular. La pelota se fue a descansar en paz. Vaya tablazo de Diego Espinosa. Diego Espinosa sacó un tablazo cuando viene Héctor Montiel, el primera base. Depósito Yami de Arroyo Azul, Veracruz, le informan. Batea Héctor Montiel, primera base. Héctor Montiel, el primera base, está en la caja de bateo, luz en su espalda. El número 3. Vaya emociones que estamos viviendo aquí en este gran estadio. Lanzamiento, batazo elevado rumbo al prado del centro. Se está colocando el jardinero central bajo de la pelota. Dices mía y captura. Cuando viene a la caja de bateo Romanan Saturnino, el tercera base. Compra y venta de limón persa, la gallina, le informa. Batea Román Saturnino, tercera base. Román Saturnino es el tercera base, rápida respuesta del equipo de los Potros. Ahora ya están ganando 4-1. Señor Izat, el equipo de los Potros viene sumamente agresivo. Claro que sí, don Ernesto, y es que algunos jugadores se me hacen conocidos, muy conocidos, don Ernesto. Sí, efectivamente, ahí salió un roletazo al parador en corto. Levanta bonito, aspira, tira para la primera y por la vía 63. Está cayendo el out número 3.
de esta parte baja de la misma. Primera entrada. El equipo de los empacadores y en la caja de bateo Ramón Saavedra, primera base. Ramón Saavedra es el primera base y se encuentra ya en la caja de bateo en esta parte alta de la segunda entrada. Vaya tarde perfecta para jugar al rey de los deportes, el béisbol. Listo allá en el centro del diamante, Fabián Robles, lanzamiento malo, pelota mala en favor del equipo de los empacadores de Cuitláhuac y bateando Ramón Saavedra, el primera base. Listo el pitcher, suelta, strike cantado, una bola, un strike se la cuenta de Saavedra. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Véngase rápidamente a este gran partido del rey de todos los deportes. Listo el pitcher, suelta un roletazo allá al parador en corto. La pelota se interna en terreno bueno. Limpio, sencillo de Ramón Saavedra. Ahora viene a la caja de bateo Isidro Osorio, el tercera base. Compra y venta de limón persa Quieles, del amigo Gerardo Sánchez, le informa. Batea Isidro Osorio, tercera base. Isidro Osorio está en la caja de bateo. Listo, el pitcher suelta, strike cantado. Luce en su espalda el número 17. Allá en el centro del diamante, Fabián Robles, lanzamiento, un roletazo allá para la tercera base, el tiro va para la primera. Quieto, dice el umpire de la primera base. Así es que está anclado allá en la primera base. Vamos a marcarle rápidamente el infield hit cuando viene a la caja de bateo Daniel Rivera. A la caja de bateo Daniel Rivera. Y ahora, ahí están agarrando en tira y tira, allá en la intermedia, y lo están poniendo fuera, el tiro va para la primera, la pelota se le escapa, así es que se va a ir hasta la tercera base por regla de terreno, el hombre que estaba en la primera base, mientras tanto el que estaba en la segunda base fue puesto bajo en tira y tira. Así es que Román Saavedra es puesto AO cuando ya está en la caja de bateo Daniel Rivera. Al bat, Daniel Rivera, jardinero derecho. Daniel Rivera es el jardinero derecho del equipo de los empacadores de Cuitláhuac. Listo, el pitcher suelta, lanzamiento, nada, lanzamiento malo. Ahí el receptor Francisco Hernández se molesta y vaya que tiene razón. Listo, el pitcher. Fabián, lanzamiento strike cantado. Lanzamiento bueno. Así lo atestigua el umpire principal. Saludos amigos de Cuitláhuac, amigos de Carrillo Puerto. Listo el pitcher, suelta, batazo, foul. Allá por el dogao del equipo de los empacadores. Por el lado derecho, para ser exacto, de este estadio. 4 carreras contra 1
está ganando el equipo de los Potros de Carrillo Puerto a los Empacadores de Cuitlagua. Listo, el pitcher suelta, nada, lanzamiento malo, cuenta llena, 3 bolas, 2 strikes para este bateador, Daniel Rivera. Tenemos un out en la pizarra y hombre corriendo allá por la intermedia, Isidro Osorio, que se envasara en limpio sencillo, lanzamiento, swing, le tira Badica y se poncha. Ponche, strikeout para Daniel Rivera, cuando viene a la caja de bateo. Brandon Flores. Depósito, Yami de Arroyo Azul le informa, batea Brandon Flores, bateador designado. Brandon Flores, lanzamiento foul allá por el rumbo de la primera base. Un saludo cariñoso a toda la directiva del Club de los Potros de Carrillo Puerto. Momento verdaderamente emotivo. Listo el serpentinero, lanzamiento, nada. Lo dice el umpire principal. Y oiga, usted hay que creerle. Tenemos un hombre corriendo allá por la intermedia. Corriendo a solamente 90 pies de la registradora. Lanzamiento, foul. Se defiende Brandon Flores. Fabián Robles, de verdad que está tirando pelota de varios quilates allá a la zona de strike. 2 strikes, 1 bola y tenemos 2 outs en la pizarra. Listo, el pitcher ahí aceptando la seña, ahora dice que sí, se impulsa, suelta, nada, lanzamiento malo, 2 bolas, 2 strikes, 2 outs, la cuenta de los Patitos. Ahí están los aficionados gritando la clásica bola, 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 señor Izada. Claro que sí, don Ernesto, están con todos los Empacadores, aunque están abajo en el marcador. Listo, ya el pitcher suelta, swing, le tira a Vanica y se poncha. Bueno, pues de esta manera se ha terminado la parte alta de la segunda entrada. Adelante el equipo de los Potros, está ganando 4-1 en entrada y media. ¿En qué pizarra? En la pizarra, compra y venta de Limón Persa, el Chucky. La parte baja de la segunda entrada, es el turno del equipo de los Potros de Carrillo Puerto y en la caja de bateo Bernardo Flores, el jardinero derecho. Bueno amigos, Bernardo Flores abriendo esta tanda, está sacando un batazo alto, largo, la pelota pica, rebota contra la barda, el tiro va para la intermedia, doblete de Bernardo Flores. Vaya tablazo. Ahora está en la caja de bateo Telésforo Reyes. Paquetería Pineda le informa, batea Telésforo Reyes, bateador designado. Listo, el pitcher suelta, lanzamiento, foul hacia atrás. Un strike, 0 bolas en la cuenta de Telésforo Reyes, el bateador designado del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Aquí muy cerca de nosotros, nuestro compañero y amigo, señor
el güero pardo. Aquí está muy cerquita disfrutando de este gran partido del rey de todos los deportes. Batazo muy elevado. Se está colocando el jardinero de la izquierda abajo de la pelota. Dice es mía y captura. Hay dos outs en la pizarra cuando viene a batear Alfredo Hernández, el hombre que cubre la segunda base y luce en su espalda el número 14. La palapa de Arroyo Azul del amigo Vicente Gómez le informa, batea Alfredo Hernández, segunda base. Alfredo Hernández, el segunda base. Está en la caja de bateo en su primera oportunidad, se envasó en limpio tubey, limpio doblete. Ahora se encuentra con hombre en la intermedia, Bernardo Flores, que se envasara también en un imparable. Alfredo Hernández luce en su espalda el número 14 y es el hombre que cubre la intermedia. Allá a la distancia vemos un solecito sabroso en el cerro de Cuitlagua. Mientras tanto aquí estamos en estado nublado. Lanzamiento, roletazo, foul. Allá por el rumbo de la tercera base esta pelota se fue dando saltos hasta depositarse en terreno de foul. Recuerden que estamos en una transmisión en vivo a través del estadio Roberto Hernández Hernández y desde luego por la página de Cuitlalay y canal 56 Televisión de Cuitlagua. Listo el pitcher, suelta, lanzamiento, lanzamiento malo. Allá a la distancia vemos el estadio de fútbol, no sé por qué, pero se ve bastante triste. Seguramente no hay partido y hay tristeza. Listo el pitcher. Acepta la seña, checa al hombre de la intermedia. Sale un roletazo y la pelota partiendo el diamante en dos. Vamos a ver, va a haber jugada en el plato. Ahí está llegando quieto a la intermedia. Quieto en el home play. Ambos jugadores han arribado a tierra prometida. Bueno, pues ahí tenemos ya a Alfredo Hernández, allá en la intermedia, ya impulsó a Bernardo Flores con la carrera número 5 cuando viene a batear José Luis Espinosa, el jardinero del centro. Mientras tanto, hay una conferencia, ahí salta al terreno de juego Fernando el Rayo Zapata, ahí sale a conferenciar con en su cuadro. Y es un tiempo pedido, señor Izat, vaya partido el que estamos presenciando en estos precisos momentos. Claro que sí, don Ernesto, anotaron otra carrera más los empacados, sí, los potros de Cuitlagua, y parece que... Ahí está saliendo con los aplausos del respetable. Gracias, amigos aficionados, de verdad es un placer saludarles. Ahí está la conferencia, allá en el centro del diamante, el alto mando ha decidido que ha sido todo y es un nuevo serpentinero. Don Ernesto, pues es que si no cambian al serpentinero se les va a ir llenando, ya van 5 carreras. Sí, amigo Isad, y lo tremendo de esto es que pues todavía tenemos gente en base. Y para mala suerte solamente contamos con un agua en la pizarra. Así es, señor. Entonces vienen con todo el equipo de los potros de Carrillo Puerto. Efectivamente. Y vaya que es un equipo muy agresivo. Lo vimos la semana pasada ya en Mataclara, en donde han hecho estragos con el picheo contrario. No sé si se acuerda de los novatos de Mezcala. ¿Le suena ese nombre? Cómo no, mi Isad. Perfecto, sí. Ahí andan jugadores de ese equipo. De ese equipo. Que también, por cierto, llegaron hasta los primeros lugares, señor Isad. Sí, de hecho, perdió contra Lagunilla ahí en Carrillo Puerto. Pero, sí, pero un partido muy, muy cerrado, ¿no? Sí. O sea... partidazos que... como lo de ayer, el partido de Toros de Xochiapa, que estuvo muy cerrado ahí con los indios de Cuitlagua y pierden, y que pierden en extra innings, quizá del equipo de los indios. Un partidazo, ¿eh? De verdad, sí, la diferencia, una sola carrera.
Y bueno, pues ni hablar. Se emocionaron los de Xochiapa porque eso era el adiós o se quedaba. Sí, efectivamente. Bueno, amigos, en la casa de bateo, José Luis Espinosa, centerfield. José Luis Espinosa Junior, ahí está ya en la caja de bateo, el lanzamiento malo, una bola mala, no hay strike, se la cuenta de José Luis Espinosa, el centerfield. En su primera oportunidad se envasó en bola ocupada, allá saca una línea, la pelota se interna al prado del centro, intenta venirse a home, nada, riflazo rápidamente hacia el terreno de las emociones. Y está quedando quieto, hombre en tercera y hombre allá por la primera base. Cuando viene a la caja de bateo Gustavo Espinosa, el parador en corto. Compra y venta de limón persa, Chico le informa. Batea Gustavo Espinosa, parador en corto. Y vaya jugada, amigo Isaac, en un abrir y cerrar de ojos, está entrando otra carrera más para el equipo de los Potros. Le estamos diciendo, don Ernesto, que venían con todo. Y allá se va rápidamente para la intermedia José Luis Espinosa. Seguimos teniendo hombre por la intermedia, pero ahora ya han entrado dos carreras más, señor Isaac. Claro que sí, ya está 6-1, don Ernesto. No le han encontrado el buen picheo el equipo de los Empacadores de Cuitláhuac, y eso es lo que está aprovechando el equipo de los Potros, don Ernesto. Y eso que apenas estamos en la parte alta de la segunda entrada, Isaac. Pero pues así suele suceder, don Ernesto, cuando vienes bien. En la parte baja de la segunda entrada. Cuando viene uno bien, todo le sale. Sí, efectivamente, Isaac, y es lo que está pasando con el equipo de los Potros. Amén de que tienen un buen equipo, señor Isaac. Yo decía que uno no se equivocaba mucho, pero yo me di cuenta que sí, ya le andamos cajeteando por acá. Pero el señor don Ernesto creo que trae hasta sueño. No, sí, efectivamente, Isaac, hemos estado un poco trabajados, pero contentos y llenos de mucho amor por el trabajo. Y aquí estamos con toda esta gente bonita. Esperando el amigo Jerónimo Castañeda. Que de un momento a otro puede hacer su arribo, señor Isaac. Por cierto, si de pollo se trata, Pollos Jero es el que tiene la mejor opción. Ahora reparte a domicilio y pues está surtiendo su negocio. Muy bien, el lanzamiento. Batazo, foul. Y por ahí, saluditos al amigo Dani del Toque del Sabor, el Toque, ese rico pan que ayer nos llevaron, don Ernesto, para esta velada de la Virgen. Vaya que se lució el amigo Dani, y es que hubo pan, como dicen allá en mi rancho, hasta para botar para arriba. Así es, señor, así es. Muchísimo, muchísimo pan, muchas gracias. Y el marcador sigue 6-1, don Ernesto, 6-1 y todavía dijera que él anotando más. Estamos en la segunda entrada de la parte baja. Apenas de la segunda entrada y ya tenemos 6. Creo que vamos a acabar como 20 y tantas como las que terminamos allá en Coajilote. Allá en el centro del diamante, el nuevo serpentinero tratando de dominar a Gustavo Espinosa, el parador en corto. Hombre ya por la intermedia, a 180 pies de llegar a tierra prometida. El lanzamiento. Lanzamiento malo, el que le escapa la pelota al receptor. Momento propicio que aprovecha José Luis Espinosa y ya está anclado allá en la tercera base. A tiro de hit se encuentra ya José Luis Espinosa con la séptima de la entrada, señor Isaac. Aquí estamos. Pues ahí va la cosa, don Ernesto.
la porra enardecida también, porque van abajo en el marcador. Vaya que también la porra tiene lo suyo. El lanzamiento bueno. Vaya que... Pues saluditos a toda la gente bonita que nos está viendo en este partido, partido dominical, señor. Lanzamiento, le tira Vanica y no le encuentra. El segundo en la frente. Vaya que estamos sintiendo las inclemencias del cansancio, señor Isaac. Y es que no ha sido nada fácil. ¿Qué dijo? Que ya estamos sintiendo las inclemencias del cansancio. Inclemencias las del compañero Jero, que todavía se dio el lujo de ir a las mañanitas. Sí, la verdad, voy a llamar el superhombre Jero. Y todavía fue a la celebración eucarística ahorita al mediodía. Un hombre muy activo, por cierto. Y todavía amenaza con venir para acá. O sea que no se rinde, no, señor. Este gran caballero. Batazo, don Ernesto. Vamos a ver la pelota y se interna en terreno bueno. Ay, al prado izquierdo. Entra, pues entra otra carrerita más, amigo. Otra más para la cuenta, don Ernesto. Sí, efectivamente. Tenemos hombre en primera, hombre en la segunda, cuando viene Diego Espinosa. Allá la pelota está picando en terreno bueno. Rápidamente, allá lo anclan, lo paran allá Francisco Hernández por la tercera base. Don Ernesto pudo haber corrido, pero pues se quedó ahí. Parece que ya entró otra carrera más, amigo Isaac. Siete, yo llevo siete, señor. Pues acaba de entrar la octava en los spices de... No, se quedó en tercera, en 99. Gustavo Espinosa, que estaba ya por la intermedia, pues ya anotó su carrerita. No, está el número... Efectivamente. Se quedó uno en la tercera. Cuando viene a la caja de bateo... Héctor Montiel, es el que tiene la caja de bateo, don Ernesto. A ver, vamos a ver. Espinosa está en la intermedia. El 99, digo, el número 10, está en tercera base. Pero Gustavo Espinosa, que estaba vestido de azul. Está en media. Aquí a la distancia vemos que ya entró con esta carrera, amigo Isaac. Ese es el número 7. Vamos a ver, ahí con el número 3 de Héctor Montiel. Cheque el orden al bat, don Ernesto, y ahí se va a dar cuenta. Van 7 carreras. Lanzamiento. Foul. 7 carreritas. Ahorita lo checamos. Hombre, ya por la tercera base se encuentra Francisco Hernández. Y por la intermedia se encuentra Diego Espinosa. Ahí está el out para Montiel. El tercer out. Ya estaba trotando rumbo a la primera base y le dicen: ¿a dónde vas, Conejo Blas? Tú eres AO. Cuando viene a batear Julián Reyes Jr. Compra y venta de limón persa Quieles, del amigo Gerardo Sánchez, le informa, batea
Julián Reyes Junior, parador en corto. Julián Reyes Junior es el parador en corto. Ahí está este chamaco que tiene, pero bastante, bastante poder en sus muñecas. Lanzamiento, pegado este lanzamiento, malo. Allá así lo expresa en forma constante el umpire principal. Muchas gracias a la directiva de los Potros de Carrillo Puerto. Gracias por su confianza. Gracias por preferir a la página de Cuitlalay. Lanzamiento, lanzamiento malo. Saludamos a toda la gente de Carrillo Puerto Veracruz, allá en la cabecera municipal. Vaya nuestro saludo a todos los amantes beisboleros. Listo el pitcher. Se impulsa, lanzamiento, nada, lanzamiento malo, cuarta bola mala, se va para la primera. Cuando viene a la caja de bateo, Manuel Gutiérrez, el receptor. Novedades y regalos, Gris le informa, batea Manuel Gutiérrez, receptor. Vaya este bateador que forma parte de la Liga Veracruzana con los tremendos indios, indios de Cuitlagua, señor Izada. Cuando hay conferencia en el centro del diamante, don Ernesto. Ahí salta rápidamente el alto mando y hay una pequeña conferencia allá en el centro de El Diamante. No, señor, le puede usted hacer daño. No queremos que se enferme. Así es que te asfixiamos. Así voy, decir, no. Voy a decir como dicen por ahí, díganle que no. Vaya que qué momentos, amigos aficionados, allá en la caja de bateo el tremendo Manuel Gutiérrez. El lanzamiento, nada, lanzamiento malo. Se anda atragantando con la naranja el señor, pero bueno. Son cosas del destino, señor Izad. El famoso pambazo, señor, ahí, el umpire. Por cierto, es el umpire principal, señor Izad, ¿eh? Y oiga usted, no sé. Le anda a ver las orejas al. Yo pienso que sí, señor Izad, De antemano, pedimos disculpas, amigos aficionados. Ahí está el pelotazo, don Ernesto. Le están pegando el pelotazo. Al parecer fue este serpentinero Espinosa, don Ernesto. Así es, y pues se va doliendo allá rumbo a la primera base. Yo creo que tanto que le dice la porra lo desconcentró. Cuando viene a la caja de bateo Cristian Santamaría. Qué bueno que cuadra JR de los hermanos Espinosa del Calabozo. De Veracruz le informan. Ok. Ok. En la caja. Batea Cristian Santa María. ¿Serán las pilas? ¿Serán las pilas? ¿Será el micrófono? ¿Será? Vaya usted a saber. Hasta la pregunta
Muy bien. El lanzamiento, mala para Cristian Santamaría, que luce en su espalda el número 26. Vaya bateador que tiene bastante poder en las muñecas. Lo hemos visto sacar varias pelotas del estadio. Listo el pitcher, suelta, nada, pelota mala, pelota fuera. Ahí está el tremendo Cristian Santamaría. Listo el pitcher, suelta, lanzamiento, huye, afuera. Muchas gracias, señor Isaac. ¿Qué haríamos sin su presencia? Pregúntome yo. Llorar como Magdalena. Por cierto, déjeme mandar un saludo a Lupita ya en el estado de Puebla, señor Isaac. Se aproximan las tormentas. Sí, señor. Y este día ya estaba pronosticado, señor Isaac. Lanzamiento, batazo elevado. Allá rumbo al prado de la derecha. La pelota pica en terreno malo. ¡Foul! Por acá ya nos dicen los mensajes. ¡Manden sus saludos! Dice Sergio Serrano, estoy viendo el juego. Evencio Ventura, saluditos a Eva María desde Las Carolinas. Que ya no tome mucho, dice por ahí. No, hombre, de ninguna manera. Lo que pasa es que me recuerda a alguien que estaba tome y tome el día de ayer y llegó perdido, perdido en el espacio. Perdido, ¿verdad? Estaba perdido completamente. Usted no haga lo mismo para que no le pase algo semejante. Por cierto, señoras y señores, no haga corajes a lo tonto. Se va a morir de una bilis. Listo, el pitcher suelta, lanzamiento malo, cuarta pelota mala. Y caminando como caballitos. Compra y venta de limón persa, la gallina. Le informa, con la casa llena, el rancho ardiendo y el pitcher sentado en un barril de pólvora fumándose un cigarrillo, ahí está en la caja de bateo, Carlos Saavedra. Las bases están repletas. Carlos Saavedra en la caja de bateo. El lanzamiento bueno. Ahí lo canta con entusiasmo el umpire principal. Por la primera base se encuentra Cristian Santamaría, por la intermedia Manuel Gutiérrez y por la tercera base Julián Reyes Jr. Bases congestionadas, lanzamiento. Es el momento de intentar hacer algo, señor Izad. Está cayendo el equipo de empacadores. Antes de que se les hunda el barco, don Ernesto. Sí, efectivamente. Así es que estos son los momentos que tienen que aprovechar, pero sobre todo saberlos aprovechar. Están las bases llenas y solamente hay un out en la pizarra. Listo el serpentinero. Listo Carlos Saavedra. Lanzamiento, batazo, la pelota pica, va contra la barda, una carrera para home, dos carreras para home, están entrando dos grandes carreras, señor Isa, doblete. Es lo que le comentaba Dormeso, si no aprovechaban se les iba a hundir el barco. Tiene usted toda la razón. Compra y venta de limón persa cepillo, le informan. Batea Ramón Saavedra. Ramón Saavedra está en la caja de bateo. Hombre en tercera, hombre en segunda. Todo lo que da atacando el equipo de los empacadores. Ahora están cayendo al zono de 8 carreras contra 3.
amigos aficionados, y tenemos hombre en la intermedia y hombre por la tercera base, Cristian Santamaría, a 90 pies de la registradora. Ahí está pidiendo tiempo el umpire principal. Ahí se torna la tarde un poco gris, amigo Isaac. Y vamos a ver, roletazo. Allá ataca bien el intermediarista, pero esto no evita que anote Cristian Santamaría la cuarta carrera del equipo. Cuando viene a batear ahora Isidro Osorio. Don Ernesto. Agua purificada Kielef le informa. Batea Isidro Osorio, tercera base. La pregunta del millón, ¿no era más fácil que la mandara home? Sí, efectivamente, sin embargo, mira. Pero bueno, eso es mi... Es tu punto de vista. Mi duda, más bien, mi duda. Pero, pues bueno, ahí ya sabes que los hombres que están encargados, allá está el señor Saturnino por la primera base, el Rayo Zapata está por la tercera base. Los hombres, Ernesto, que dirigen el tráfico, señor Isaac. Sergio Valdivia, saludos para todos los jugadores que están en el juego desde Arlington, Kentucky. Allá en Kentucky. Que muchas personas, por ahí hubo unos tornados. Un tornado muy feo, que arrasó muy feo, con unos lugares y dejó muchos difuntos. A ver si nos informan cómo está la situación por allá, porque tenemos amigos, tenemos familia, y todo mundo está un poco sorprendido por lo que pasó hace aproximadamente 48 horas. Lanzamiento, batazo elevado, foul. Isidro Osorio, luce en el dorso el número 17, señor Isaac. Tenemos ya dos outs en la pizarra. Ahí está este gran serpentinero tomándose todo el tiempo del mundo. Ahora sí acepta la seña, se impulsa, lanzamiento malo, pero mira nada más qué suerte, señor Izad. Bueno, pues ahí está ya este gran serpentinero. Pobre pambazo, le está lloviendo, pero en serio, señor Isaac. Pobre de él, don Ernesto. Allá sale un roletazo para la intermedia, la pelota se le fue. Error del segunda base. Ahí está anotando este corredor. Carlos Saavedra. Cuando viene a batear Daniel Rivera. Empacadora y venta de limón persa Quieles, de amigo Gerardo Sánchez, le informa. Batea Daniel Rivera. Daniel Rivera está en la caja de bateo. A ver si corriendo ya por la primera base. Sí, señor Isaac. A ver si este error no le sale caro al equipo de los Potros, don Ernesto. Sí, por lo pronto ya tienen 5 carreras. Tenían 1 y 4, ya llegaron a 5. Vaya rally en línea, foul. Allá por todo el prado derecho, señor Isaac. Y eso ya está 8-5, don Ernesto. Efectivamente.
Ya no es lo mismo 8-1, 8-5, amigo Isaac, ya hay chance. Y estamos apenas a punto de abrir el primer tercio del juego y hay esperanza, señor Isaac. Muchas esperanzas. Ahí está en la caja de bateo Daniel Rivera, el jardinero derecho. Listo, allá el serpentinero se impulsa, suelta, línea, la pelota de Gide. Se me hace que hay conferencia otra vez en el centro del diamante. Y ahí está saliendo la zorra porque hay conferencia ya en el centro del diamante, señor Isaac. Y se estaba tardando, don Ernesto, ¿eh? Porque sí, efectivamente. No es posible que te estén comiendo el mandado. Bueno, pues ahí salta ya el alto mando. Hay conferencia en el centro del diamante. Al parecer, obviamente, está llamando a un nuevo serpentinero. Nosotros regresamos. Rápidamente ya con este nuevo serpentinero en el centro del diamante, un hombre que hace muchos lanzamientos con la pelota submarina. Así es que ahí lo tenemos y nos llega a la mente aquel serpentinero en el año de 1975, Porfirio Salomón. Así es que vamos a deleitarnos de este gran serpentinero. Y rápidamente en la caja de bateo, Brandon Flores, bateador designado, línea, la pelota de Gil, se va contra la barda, una pelota que rebota, va a haber jugada en el plato, y lo están poniendo fuera, pero no obstante, anotan otra carrera, señor Izada. Cuando más le estaba echando flores don Ernesto, fue cuando anotaron la carrera. Así es, efectivamente. Román Saturnino está sacando un batazo de foul hacia atrás, aquí muy cerca de nosotros. Primer strike en su cuenta.
Román Saturnino, que cubre la tercera base por parte del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Así es, señor. Vamos a ver cómo anda Potros después de que casi le empareja. De esta zarandeada. Allá sale un roletazo a la tercera base. Prepara, punta fuego, vía 5-3, está cayendo el AO. Y recuerden que si de pan se trata, con panadería el toque del sabor. Volvemos a la caja de bateo, por cuenta silla de compra y venta de Limón Persa Los Barros. Batea Bernardo Flores. Bueno, amigos, ahí está ya Bernardo Flores. Muchas gracias, amigo Alejandro. Bernardo Flores está en la caja de bateo, luce en su espalda el número 15. Y empieza a zarandearnos el frío acá. Foul. Pues le vamos a quitar una, señor Isaac. 7 por 6. Yo se lo decía, pero usted me dijo que no, que eran 8. Así es que estamos checando bien los scores y para no meternos en problemas, en serias dificultades, lo vamos a dejar de esta manera. Yo desde hace rato le dije que eran 7, pero no, y no sé de dónde sacó otra carrera, don Ernesto. Vaya usted a saber de dónde diablos apareció. Yo se lo mencioné, no, van 7, no, que 8. Entonces lo vamos a dejar en la 7. Entonces está porque, a una carrera de empatar. Acuerde usted que 7 son las maravillas del mundo. Yo pensé que el único dormido era yo, pero ya vi que no, señoras y señores. Saluditos, saluditos. ¡Asustan, ponche! Como cuando la venías bien y empiezas a agarrar el... Y empiezas a empezar a fallar, don Ernesto. Ahora tenemos un bateador emergente, el señor Izata, ya en la caja de bateo. Ahí le va a decir qué, cuál es. Volvemos ahí en la caja de bateo, un bateador emergente por parte del equipo de los Potros. Ahí nos van a decir a ver cuál es el que salió, don Ernesto, ponga atención. Que es bastante difícil, señor Isaac. Foul violento hacia atrás. Parece que dice Zamora con el 38. O Zambrano. Anótele Zambrano con el 38, señor. Muy bien, ahí está ya Zambrano. Con el número, y es que aquí, Isat, no es por nada, pero no tenemos un roster completo de los jugadores. ¡Swing! Le tira abanica y no le encuentra, Isat. Confórmase que tiene liga y no. Efectivamente, Isat. Todavía quiere roster. Y hablando de todo un poco, Isat, vaya que la Liga de la Costa del Pacífico se está poniendo a tambor batiente. Equipos que parecía que estaban fulminados, todo lo contrario. Vaya temporada que están teniendo los jugadores de los Cañeros de los Mochis, de los Charros de Jalisco y por qué no decir el equipo de Monterrey, que también están haciendo historia en el béisbol de la Liga Mexicana de la Costa del Pacífico. Y hoy se define, don Ernesto, quién es el campeón de la Liga. Por cierto, MX. También hablando de otro hermoso deporte que es el fútbol, tu favorito, ya sea Atlas o ya sea el equipo de León, ¿cuál es tu favorito, señor Isaac? Pareciera mentira y pareciera que estos dos equipos, porque Atlas fue el que le ganó el campeonato a León hace años, cuando fueron campeones. Y puede ser que cobren venganza, señor Isaac, no obstante que están un gol abajo, pero eso no es nada porque faltan 90 minutos todavía. Pues todo está por definirse, don Ernesto. Listo, allá el serpentinero, lanzamiento, foul, allá por el dugout del equipo visitante, en esta ocasión, el equipo de los empacadores de Cuitláhuac. Va
Vaya momento para vibrar de emoción, ¿no? Listo, el pitcher suelta. Rolling foul. Como anoche, señor Izaz, vibramos de emoción al estar frente a frente a la morenita del Tepeyac. Y vaya que fue una cosa increíble, señor Izaz. Claro que sí, don Ernesto. Creo que es donde uno también siente la presión. Las vibras, exactamente, Izaz. Fue algo indescriptible, definitivamente. Todo el que tiene su religión debe de saber que ante esas situaciones en lo que él, la persona crea, es donde, pues ahí se truena. Tiene usted toda la razón, amigo Izaz. Listo, allá el pitcher, el lanzamiento ya es malo, de antemano, señor Izaz. Ahora sí, en el cerro ya no vemos la luz solar. Si usted escucha palabra antisonantes de personas que... Pues qué barbaridad, allá sale un rolling al parador en corto, prepara, apunta juego por la vía 63, está cayendo el agua, número 3, señor Izaz. Ah, le comentaba, pues es que de la porra, don Ernesto. Palabras de las porras, y ahí no podemos hacer nada. Bueno, amigos, nos vamos rápidamente para la parte alta de la cuarta entrada. Es el turno del equipo de los empacadores. Y todo listo. Allá en la caja de bateo, Cristian Santamaría Jr., centerfield. Bueno, pues ahí están amenazando al señor umpire, señor Izaz, y vaya que están muy explícitos. Ahí está este serpentinero. Allá en el centro del diamante, gente de Carrillo Puerto, gente de Arroyo Azul, gente de Cuitlagua, gente de Yanga, gente de Mezcala, gente de Calabozo. Gracias por estarnos acompañando aquí en el estadio. Una excelente entrada, señor Izaz, perfecta para jugar al béisbol. Es que está usted entre cuatro paredes. Ajeno del mundo. No sea usted ingrato, señor Izaz. El lanzamiento. Nada dice el umpire. El umpire principal. Y la cuenta llegó a lo máximo. Cuenta llena. Listo el pitcher. Suelta. Batazo elevado. Foul. Me acaba de llegar nuestro amigo Jerónimo Castañeda. Sea usted bienvenido. Adelante, amigo Jerónimo. Viene usted con una carita alegre. ¿Qué es lo que habrá pasado? Quisiera yo saber. Vengo de Comercial México. ¡Ah, gol! Iba a meter gol. No, pues le cobramos a usted, no se preocupe. Eso vengo, no pasa de matar nada. ¿La qué? ¿La res o qué? La Ambrosia. ¡Ah, la Ambrosia! Perdón. Y nosotros aquí sufriendo con esta inclemencia que de repente tenemos calor y de repente tenemos frío. Señor Jerónimo. El lanzamiento, rolling, partiendo el diamante en dos. La pelota se interna en el center field. Pelota que está en terreno bueno. Hit sencillo. Cuando viene a la caja de bateo Julián Reyes Jr. Compra y venta de Limón Persa. Chucky le informa. Batea Julián Reyes Jr. Parador en corto. Vaya partido que estamos viviendo en estos momentos. Vaya, amigos, lo he dicho y lo sigo diciendo, si no fuera por estos momentos y la quincena, ¿qué sería de mí? Más grande, más bien.
Lanzamiento, le tira, riflazo ya para la intermedia. Lo está poniendo fuera. Vaya riflazo de este receptor. Ni tardo ni perezoso. La pelota llegó a la intermedia y lo pusieron fuera. Ahora viene el manager a hablarle algo al umpire. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que prospera lo del manager de casa. Y es que parece que está interfiriendo en las decisiones. Y bueno, pues aprovechó el catcher para ir a platicar con su pitcher. Un momento difícil del juego, pero bueno, es parte de este espectáculo. Coménteme, señor Jerónimo, ¿cómo le ha ido a usted en estos momentos? Ya que viene usted así como con cara de cierto cansancio. Ahora sí, Cuitlalay está trabajando 24 por 24. ¡Lanzamiento! ¿Con esto? ¡Lanzamiento malo! ¡Cuarta pelota mala! Es que es el mes de diciembre, el mes de Jero. Sí, efectivamente, amigo Jero, le dieron su lleguecito cuando viene Manuel Gutiérrez. Número uno en su espalda, es el receptor del equipo. Paquetería Comida le informa. Batea Manuel Gutiérrez, receptor. El receptor del equipo de estos tremendos, pero tremendos trabucos. Así que ahí está el tremendo Manuel Gutiérrez y está sacando una liniecita y se cuelga el segunda base. Se cuelga de esta pelota y está cayendo el lado número 2 de esta parte alta de la cuarta entrada. Cuando ya viene a la caja de bateo Cristian Santamaría, el de intermediarista segunda base. Compra y venta de Limón Persa La Gallina le informa. Batea Cristian Santamaría, segunda base. Línea al 4. Ahí está Cristian Santamaría, que luce en su espalda el número 26. Lanzamiento, strike cantado. Ahí nuestro director de cámara tiene así como algo de tristeza, algo de melancolía. No soy usted, señor. Yo sí pude dormir. Discúlpeme, pero yo sí pude dormir. Este señor da la impresión de no tener ningún problema. Ese señor no tiene voz ni mando. Nada. Exactamente, ya está quedando en el suelo. Checa los mensajes. Y es que fíjate que A hace lo que quiere. Y el señor E hace también lo que quiere. Así es que no sabemos en qué va a terminar esta novela. El señor I obedece. Y el señor I obedece junto con el señor también de la otra E, que también obedece. Pero bueno, es que son cosas también de la vida. Y como decía por ahí un amigo nuestro, acósame los caloros. Lanzamiento, batazo elevado. Se va colocando el jardinero del centro. De coloca abajo de la pelota. Dice es mía y captura. De esta manera hemos terminado la parte alta de la cuarta entrada. Regresamos con ustedes. A ver, vámonos, señoras y señores. A esta parte baja de la cuarta entrada. Y está bateando Alfredo Hernández. A la caja de bateo, Alfredo Hernández, segunda base. Ahí está sacando un elevadito, viene el primera base, se coloca abajo de la pelota. Dice es mía y captura.
cuando viene Javier Espinosa, el jardinero del centro. Novedades, novedades y regalos gris le informan. Batea José Luis Espinosa, centerfield. José Luis Espinosa, el centerfield, ya está en la caja de bateo. El pitcher se inclina, acepta la seña, dice que sí, se impulsa, suelta, rolling foul allá por la primera base. Hoy te la tomas, mañana vienes por la goma. Victoria más sabrosa que nunca. Espero que ahorita se descuente eso, señor, ¿eh? Amigo. Hola, para el sueño. Amigo. Dos por uno. Y dos por bueno, uno. Pues. Cuando menos en ese descuento del sobre amarillo, ya no voy solo. Me siento que van y otros dos más. Y es que el director lo noto muy quisquilloso. No sé qué le los pasa. Los voy a mutear en lo que. Se escucha el lanzamiento swing, pero le voy a decir a usted algo, señor Jerónimo. Dentro de pocos días una amiga lo bueno que no se escuchó nada de lo que dijo, así que estamos bien. Ay, amigo, que mírestelo. Es la única ganancia desde el director. Es la única ganancia. El lanzamiento. El umpire. Yo pensé que lo iba a justiciar, ¿eh? Eso de estar en el máster de los controles, sabemos que ayuda, eso, ayuda sí, mucho. Sí, señor. Que sale bien, que hable, ¿no? Señor Izan. A los que seguramente no les cae a usted nada bien es a los potros. Lanzamiento. Un roletazo ya en la intermedia. Pues el tiro y todavía es malo. Algo raro verlo en Cristo en Santa María que pase este error, ¿eh? Algo extraño. Como cuando hablaba usted qué de los potros, que qué, señor. Sí, señor, de los potros en el fútbol que han de estar más bravos que un león. Están no sé. Del otro lado de la barda, a punto de iniciar el juego. Sí, efectivamente. No, estamos bien con los potros, estamos jugando con los potros de Carrillo Puerto, señor, así que no hay problema. No hay problema. Eso ya Gustavo Espinosa, un rolling que se va de hit al prado izquierdo. Eso pasa como cuando te dicen, toma el dinero y guárdalo ahí en un cajón, y uno bien obediente lo guarda, y ya cuando le hablan uno demasiado tarde, pues ya no uno puede hacer nada porque el dinero se guardó en el cajero del. El dinero se guardó. En el cajero de la luz. En así cierto que, cajero, pero allá, a donde no tengo derecho yo a nada. En el cajero de la luz, don Ernesto, ya no me lo puedo devolver. Cuando ya viene a la caja de bateo Francisco Hernández, el receptor del equipo de los potros de Carrillo Puerto. Paquetería Comida le informa. Batea Francisco Hernández, receptor. Paul hacia atrás. Y no sé si se relajaron, don Ernesto. No sé si se relajaron porque los dos tampoco ya en las entradas anteriores no bajaron. No, nada más, bajaron de intensidad. Nada más anotaron sus carreras y como que ya se están respetando. Podría ser por el tiempo, señor Izad. Mire usted ahorita en estos momentos. Amenaza con aguacero. Pues ojalá y ahí viene la carrera, don Ernesto. Mira nada más lo que acaba de pasar. Y ahí está el equipo de los potros. Justamente cuando decía uno que se estaban respetando, mire, otra carrerita. Así es, amigo. Y sabe. Han anotado otra carrerita más y ya suman 8, señor Izada. Ahora sí están 8-6. No como cierto amigo que desde hace rato decían que era 8. Así es. Ahí está el batazo de don Ernesto y se le cae la pelota. Bueno, ahí ya lo están poniendo fuera.
ya la estaba volviendo a regar este jugador, don Ernesto, con el número 26. Ya está en la caja de bateo el número 34, don Ernesto Espinosa. Señor. Diego Espinosa se encuentra ya en la caja de bateo. Diego Espinosa de los jóvenes que estaban en novatos de Mezcala, don Ernesto. Así es, amigo Isaac, estamos en la parte baja de la cuarta entrada, amigo Isaac. Ahí está ya este serpentinero en el centro del diamante, se queda inclinado, acepta la seña, se impulsa, patazo elevado en dirección del prado de la derecha, se coloca abajo de la pelota, dice mía y captura. ¡Corre, perro! Así que hemos terminado cuatro entradas completas y nuestro marcador indica que el equipo de los potros tiene 8, el equipo de los empacadores tiene 6. Agua purificada Kells le informa, batea Ramón Saavedra. Amigos, ahí tenemos ya con el número 17 en su espalda a este bateador Isidro Osorio. Ahí saca una línea que la pelota se interna en terreno bueno. Ahora viene Daniel Rivera. Compra y venta de limón persa Kiers del amigo Gerardo Sánchez de Informa. Batea Daniel Rivera. Estamos en la parte alta de la quinta entrada. Ahí sale un roletazo al tercera base. A segunda, una, o sea, primera, doble play. Bueno, amigos, nos vamos rápidamente para la parte baja de la quinta entrada. Y en la caja de bateo, Héctor Montiel, primera base. Por cierto, un saludo para la fotógrafa de parte de la Ronca y la Pipis. ¿Cómo nombre? Ahí está el saludo. Ya está cayendo el primer out, don Ernesto. Novedades y regalos gris le informan, batea Ramón Saturnino.
Román Saturnino viene en la caja de bateo y se encuentra hombre allá por la primera base. Estamos en la parte baja de la quinta entrada, toquecito de pelota, esta se abre, foul. Román Saturnino tiene que regresar a la caja de bateo ya que su batazo salió de foul. Don Ernesto, el clima está dejando jugar y a pesar de que se ve que quiere llover. Efectivamente, y ya ha caído alguna brisita, sin embargo no ha sido de consecuencia. Listo el pitcher, suelta nada, lanzamiento malo. Ahora sí parece que estamos en diciembre, señor Isaac. Claro que sí, después de se está el sol, se esconde, y ahí andaba el solcito. Da la impresión que por Potrero, Paso del Macho, por ahí está lloviendo, señor Isaac. Vaya que en estos momentos la presión es grande aquí en este gran estadio. Listo, el pitcher suelta, toquecito de pelota, foul. El segundo strike en su cuenta para este tremendo bateador Román Saturnino. Saludos a toda la directiva del Club de los Potros de Carrillo Puerto. Saludos cariñosos, muchachos. Vaya que tienen un gran trabuco. Prueba de ello es que están en el primer lugar. Foul. Ahí sale el batazo y Sati foul nuevamente. Tenemos un hombre corriendo allá por la primera base en los spies de Héctor Montiel. Y estaban arriba en el marcador, pero se relajaron. Y por eso fue que también los alcanzaron. Y esos errores que se cometieron, don Ernesto. Y fíjate, Isaac, que si notamos bien, no es mucha la diferencia. No. Así que ahí sale un batazo elevado. El jardinero de la izquierda se coloca abajo de la pelota. Dice, es mía y captura. Allá el jardinero izquierdo, don Ernesto, fácil la pelota. Así es, cuando ya viene a la caja de bateo Bernardo Flores, el jardinero derecho. Campo de venta, Gregón Persa Cepillo. Le informa, batea Bernardo Flores. Bernardo Flores saca un rolling allá por la primera base en terreno malo, foul. Estamos transmitiendo en vivo desde el estadio Roberto Hernández Hernández, el orgullo de Cuitláhuac. Claro que sí, don Ernesto, ahí está. El lanzamiento foul, Lisa, de violento hacia atrás. Por cierto, aquí tenemos ya la pelota autografiada por el equipo de los empacadores de Cuitláhuac. Y vaya que, pues nuestro amigo Saturnino, precisamente, pues esta pelota ya tiene dueño. Tenía, dijo la matanga, dijo la changa. El lanzamiento. Strike el tercero. Ponche. Hay dos outs en la pizarra. Cuando viene ya a la caja de bateo el señor Zambrano, número 38 en su espalda, señor Isaac. Con mucho gusto. Le vamos a mostrar algo, señor Isaac. Vea usted esto. Vea usted esto. Amigo Isaac, está usted muy intranquilo. Señoras y señores, le vamos a dar a usted un premio si usted encuentra un hombre conocido.
un nombre que usted conozca. Ahí está la pelota. Esta pelota que se interna en terreno. Bueno, limpio, sencillo. Y parece que se dejó venir el agüita, don Ernesto. Ya lo he visto. Bueno, pues el agua está cayendo ya en estos momentos aquí en el estadio, cuando estamos en la parte baja de la quinta entrada, señor Izat, a punto de abrir la sexta entrada. Tendría que llegar a la séptima entrada para que sea legal, ¿verdad? No, cuatro entradas y media, señor Izat. Ah, bueno. Así que hasta estos momentos el juego ya es legal. Ah, bueno. Para saber, nada más. Sí, señor, no hay problema. Ahí sale un... ¡Ay, un choque! ¡Un choque, don Ernesto! No se fijan los jugadores y rebota el juego de... Parece que es Julián, don Ernesto. Ahí a vamos distancia. A ver... A ver qué es lo que marcan los señores umpires. Parece a la distancia Julián Junior. Sí, efectivamente, efectivamente, Isa. Es de ni más ni menos que Julián Reyes Junior, el parador en corto. Quiere ganar la pelota y no ve al jugador y se estampa. Haga de cuenta que chocó contra la pared. Bueno, pues los umpires están aplicando una regla ahí. Lo está poniendo out, señor Isaac. Pero casi lo manda a dormir. Es que no lo libra y tiene más chance el que viene corriendo que el que está fildeando. Así es que... ¡Qué manera de rebotar! Bueno, pues hemos terminado cinco entradas completas. Adelante el equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Le están ganando a los empacadores de Cuitlagua. Bueno, por cierto, si usted quiere comer algo rico y sabroso, ahí están las tortas de nuestra amiga Rosita, con el sabor tradicional, con ese sabor que a usted le gusta. Tortas Rosita, hasta donde usted se encuentra cómodamente sentado. No castigue más su paladar y empiece a saborear Tortas Rosita, un orgullo del municipio de Cuitlagua. ¿Quién es este bateador, amigo Izada? Que a la distancia vemos, aquí lo tenemos registrado con el número 15. Entonces es Cristian Santamaría Junior. Sí, es el bateador Christian, en turno. Cristian, el número 15. Es que a la distancia parece que veíamos el número 19. No, es el 15. Porque atrás de él sigue Julián Reyes Junior. Julián Reyes Junior. Jugador que se llevó un fuerte golpe allá en las paradas cortas. Y ya se está envasando en primera base. Efectivamente. Ahora viene Julián Reyes de Junior. Depósito Yami de Arroyo Azul Veracruz le informa. Batea Julián Reyes Junior, parador en corto. Ahí está el tremendo Julián Reyes Junior, el hombre que hace un chamaco que hace rato se llevó un fuerte golpe allá en las paradas cortas, amigo Isaac. Es que Héctor Montiel está más rollizo, don Ernesto. Sí, definitivamente. Está más rollizo y pues Julián Junior pues está delgado. Haga de cuenta que lo pasó a traer un tren. Sí, efectivamente.
Se pensaba que era un golpe más fuerte, pero que así se veía la distancia. Lo bueno fue que iban corriendo los dos muy lentos, que si no... Sí, exactamente, amigo Izada. Ahí está un batazo de foul fuera del estadio. Lo único bueno que vi que de acá a la distancia fue que sí lo... Parece que hubiera rebotado contra una pared. Exacto. Pero parecer está bien, don Ernesto. Sí, ahí lo veo en la caja de bateo. Simplemente fue el momento del impacto, pero no, está bien. Interferencia y por eso marca el out. Ahí está una revirada rumbo a la primera base. Quieto. Ahí está ya este gran serpentinero. Listo el pitcher, suelta, batazo elevado, foul allá por todo el prado de la derecha. Una tarde que se está tornando un poquito fría, pero eso sí, con bastante calor humano. Claro que sí, don Ernesto, y si usted no vino, pues se perdió de un gran partido. Sí, efectivamente. Hasta estos momentos se está ganando el equipo de casa, en esta ocasión los Potros de Carrillo Puerto, y es que tienen buen trabuco, señor Isaac. Y es lo que estamos viendo, don Ernesto. Están listos para pelear por el título. Están listos para pelear por el título estos muchachos. Claro que sí. Así es que ahí está. Y estos dos equipos huelen como para estar en una final, ¿eh? Sí, no, efectivamente que sí. Tanto Julián Reyes como este gran serpentinero se impulsa, suelta. Rolling foul. Allá tiene que regresar Cristian Santamaría Jr. a la primera base. No tenemos más que un solo un out y estamos en la parte alta de la sexta entrada. Y señor, llevamos 2 horas de partido. A punto de culminar el segundo tercio, señor Izadi, y ir por el último tercio del juego. Le voy a presumir que todavía alcancé pancito de anoche de panadería El Toque de Sabor, don Ernesto. Muy rico, por cierto. Pues amigo Izade, yo me quedé con las ganas. El lanzamiento, allá sale una liniecita de hit, señor Izade, y se está envasando en limpio sencillo. Ya está envasado en la primera y en la segunda. Cuando viene a la caja de bateo el tremendo Manuel Gutiérrez. Carnitas de Arroyo Azul, atendidos por la familia Pacheco, le informa. Bateo a Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez saca un elevadito y está picando en terreno bueno. Bueno, pues las bases están llenas. Agua. Agua purificada, que es le informa. Con la casa llena, el rancho viendo. Y el pitcher sentado en el barril de pólvora fumándose un cigarrillo. A la caja de bateo, Cristian Santa María. Vamos a ver si hace la hazaña, don Ernesto, o pues sí, se lleva la otra oportunidad el equipo de los empacadores. Lanzamiento, strike el primero. Qué feo se oyen algunas palabras, y más cuando son medias vulgares, señor Isaac. Lanzamiento, vamos a ver, un elevadito. Ahí. Pues es puesto a
y están marcando la regla del infield fly, señor Isaac, dado por regla. Lo que notamos, don Ernesto. Pero aún así sigo teniendo oportunidad. Cuando viene Carlos Saavedra. Número 3, Carlos Saavedra con el número 3. Depósito Yami de Arroyo Azul le informa. Batea Carlos Saavedra. Ese serpentinero que entró, don Ernesto, le bajó los decibeles, ¿eh? No, definitivamente que sí, Isaac, la verdad sí. Parecía que iba a haber una paliza en este juego y sin embargo, mire usted que no. Ahí le bajó los decibeles al equipo de los empacadores. Vamos a ver qué hace Saavedra. El lanzamiento afuera, lanzamiento malo. Hay dos outs en la pizarra, pero las bases están congestionadas. Casa llena. Sí, señor. Listo el pitcher, suelta. Nada. Tiene tres bolas malas, señor Isaac. Y parece que va a entrar de caballito, señor, esto. Pues definitivamente parece que sí. Ahí está este gran serpentinero. Suelta la pelota, strike el automático. Tres bolas, un strike. Listo allá este serpentinero. Se impulsa, suelta, lanzamiento malo. Amigos, a la caja de bateo, Ramón Saavedra. Ramón Saavedra se encuentra en la caja de bateo. ¡Abre, abre, abre! Listo, el pitcher suelta, la pelota se va de hit. Una carrera para Hono. Todo mundo queda quieto. Conferencia en el centro del diamante, señor. Sí, efectivamente. En estos momentos el juego se empata, señor Izata. Es lo que estaba y hay buscando. Conferencia ya en el centro del diamante. Es lo que estaba buscando el equipo de empacadores de Cuitlagua. Bueno, amigos, hay conferencia allá en el centro del diamante. Momento propicio para agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, la Palapa de Arroyo Azul, que los atienden todos los lunes a partir de las 9 de la mañana. Por supuesto, atendido por su propietario Vicente Gómez, Depósito Yami de Arroyo Azul, compra y venta de limón persa La Gallina, carnitas de Arroyo Azul, taquitos dorados, carnitas, cervezas frías, atendido por la familia Pacheco. Muchas gracias también por ese gentil patrocinio. En la caja de bateo, Isidro Osorio. Isidro Osorio está sacando un batazo. Allá es fildeado por el jardinero. La atrapa y está cayendo el out número 3, señor Izada. Parecía que se venían más carreras, pero no. Ya el jardinero central hizo su trabajo. Bueno, amigos, nos vamos rápidamente para la parte baja de la sexta entrada. Es el turno del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Lanzamiento.
Con este batazo la pelota se va de hit y está con limpio imparable en la primera base. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está saliendo el serpentinero con los aplausos del respetable. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Listo, el pitcher suelta lanzamiento, nada, lanzamiento abierto. Listo, el pitcher suelta el riflazo. Lo están poniendo fuera. Tremendo riflazo del receptor Manuel Gutiérrez. Empieza a caer una brisita aquí, don Ernesto, ¿qué? Sí, que congela hasta los huesos. Estamos ya en la parte baja de la sexta entrada, a punto de abrir la séptima entrada. Foul. Lanzamiento foul. Aguas con mi carrito. Ah, no, el mío lo dejé muy atrás. Pero pueden ser pelotas andinas y puede llegar hasta allá. ¿Andinas o sardinas? No, andinas. Ah, bueno. Listo, Brandon. Ahí el umpire principal concediéndole el tiempo a Gustavo Espinosa, que es el bateador en turno. Listo, este serpentinero. Se impulsa. Batazo elevado, se está colocando el primera base, dice es mía y captura. Cuando viene a la caja de bateo Francisco Hernández. Cuadra JR de los hermanos Espinosa del Calabozo Veracruz le informan. Batea Francisco Hernández, receptor. Francisco Hernández, el receptor. Lanzamiento. Strike el primero. Listo, allá este gran serpentinero, riflazo, viene, rolling, la pelota, se va de gire. Tenemos sombra ya por la primera base. Y ahora viene a la caja de bateo Diego Espinosa. Compra y venta de Limón Pesa Chico, le informa Bateo Diego Espinosa. Ahí sale un tablazo, rebota contra la barda, hombre por la tercera, hombre para la segunda, doblete.
Y se confía don Ernesto, porque pudo haber llegado. Sí, así es, amigo Isaac. Viene Montiel. Ahí viene a la caja de bateo Héctor Montiel, de primera base. Compra y venta de Limón Persa, quiere de Gerardo Sánchez. Le informa, batea Héctor Montiel. Ahí está Héctor Montiel en la caja de bateo. Y vamos a ver porque estamos empatados a 8 carreras por bando, señor Isaac. Así es, don Ernesto. Lanzamiento foul. Aquí está a punto el equipo de los Potros de irse adelante. Vamos a ver si lo consiguen. O bien el equipo de los empacadores les dicen nada, seguimos igual. Tiene buenos jugadores el equipo, así que puede hacer todo lo posible. Así es, amigo Isaac. Se impulsa, suelta, rolling, la pelota se va a dejar, señor Isaac. Allá viene la carrera de la diferencia. Te lo dije, señor, que había jugadores que podían hacer la diferencia. Y ahí está como Héctor Montiel. Exactamente, señor Isaac. Y mire, pues ya sale ahí el alto mando y conferencia en la cumbre. Una vez más, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Novedados y regalos gris. Agua purificada Kieles. Compra y venta de limón persa Kiel del amigo Gerardo Sánchez. También compra y venta de limón persa chico, los marros. Y por supuesto la cuadra JR de los hermanos Espinosa del Calabozo, Veracruz. Paquetería Pineda, Chucky y Cepillo. Muchas gracias por ese gentil patrocinio en la caja de bateo. Romana Saturnino. Román Saturnino viene a la caja de bateo con hombre en la tercera base a 90 pies de llegar a tierra prometida y hombre allá en la primera base. El lanzamiento, nada, lanzamiento malo. Una bola mala en la cuenta de Román Saturnino. Listo el pitcher, suelta, swing, le tira, abanica, foul. Ahí está este serpentinero. Listo el pitcher, suelta, foul. Estamos en la parte baja de la sexta entrada y hay 2 outs en la pizarra. Estamos de punto de irnos a la séptima entrada. Así es, señor. Y el equipo de los Potros quiere más carreras. Así es, una se le es insuficiente. El lanzamiento. No, la pelota muy abierta, señor, Yo creo que nada. No le pega ni aunque tuviera más. Efectivamente, ni aunque señor estuviera Isaac, en medio de. No hubiera pasado nada. Listo, el pitcher suelta, batazo elevado. Allá viene el jardinero de la izquierda, se está colocando bajo de la pelota, dices mía y captura. Bueno, amigos, nos vamos para el inning. De la buena suerte para unos y de la mala suerte para otros. La séptima entrada. Y en la caja de bateo, Daniel Rivera. Daniel Rivera se encuentra en la caja de bateo. Estamos en el Hockey 7, en el inning de la buena suerte para unos
y de la mala suerte para otros. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa allá en el terreno de juego. Le voy a cobrar la alimentación, señor. ¿Quiere usted agua? ¿Quiere usted naranja? ¿No quiere usted una tortita ahí, señor Isaac? Muy bien. Cuando ya viene a la caja de bateo, Brandon Flores. Ahí está Brandon Flores, el lanzamiento foul allá por el rumbo de la tercera base. Muy bien, se despide de nosotros nuestro director de cámaras. Una tarde bastante fría aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández de Cuitláhuac. Saludos a nuestros amigos del primer pueblo libre de América, Yanga, Veracruz. Un rolling en que parte el diamante en dos, ahí por poco le pega el serpentinero, sin embargo se interna en el terreno de Gide. Ahí está ya en la caja de bateo Cristian Santamaría Jr. El lanzamiento, strike cantado. Es el jardinero del centro por parte del equipo de los empacadores de Cuitláhuac. Sigue bajando la temperatura aquí en esta zona del territorio veracruzano. En Cuitláhuac, Veracruz, lanzamiento foul. Allá Brandon ya iba rápido y veloz rumbo a la intermedia. Sin embargo, tiene que regresarse. La pelota está en terreno de foul. Buena aceptación del público aquí en este estadio. Pues hay bastante, pero bastante animación. Una tarde que se está tornando bastante, bastante fría. Listo el pitcher, nada, lanzamiento, lanzamiento malo. Cristian Santamaría Jr. en estos momentos está de 4-1. Batazo entre dos, la pelota va a picar, la pelota rebota contra la barda, limpio doblete. El marcador 9-8, señor Isaac. Cuando viene a batear a Julián Reyes Jr., y ahí salta el alto mando. Conferencia en el centro del diamante. Ahí el Rayo Zapata dando indicaciones a Julián Reyes Jr. En estos momentos en que el equipo está cayendo por la mínima diferencia. Muchas gracias por estar apoyando al rey de los deportes, el béisbol. Y rápidamente en la caja de bateo, Juliana Reyes Jr., parador en corto. Ahí está Julián Reyes Jr. y se encuentra hombre en tercera, hombre en la intermedia. Lanzamiento, foul.
allá por el dugout del equipo de Carrillo Puerto. Listo el serpentinero allá en el centro del diamante. En espera de turno se encuentra Manuel Gutiérrez y Cristian Santa María. Y es que no hay nada para nadie todavía, no está definido, don Ernesto. De ninguna manera, una carrera no es nada en este tipo de encuentros. Y todo, pero todo puede suceder. Bueno, sí hace la diferencia, porque ayer hizo la diferencia entre Indios y Xochiapa, ¿eh? Sí, definitivamente sí, pero en estos momentos la pelota se interna ya. ¡Vaya! ¡Vaya tiro criminal! Pues empata el marcador, don Ernesto. Así es. Así es, amigo Isaac. Cuando viene a batear Manuel Gutiérrez. En la caja de bateo, el receptor Manuel Gutiérrez. Y ahí está. Sacando este batazo. Rebota contra la barda. Una carrera para home. Otra carrera para home. Y el hombre se va hasta la tercera. Vamos a ver, quieto. Dos carreras más, señor Izada. La voltereta al marcador, don Ernesto. En la caja de bateo, Cristian Santa María. Pues ya han entrado tres carreras, señor Izad. Ahora está ganando el equipo de los empacadores. Vaya partido de volteretas. El lanzamiento. Línea la pelota de Gid y entra otra carrera más. Cuando viene Carlos Saavedra y hay conferencia en el centro del diamante, va a ser todo para este serpentinero. Y ahí está saliendo con los aplausos del respetable. Bueno, pues aquí ya nuestro box score es un crucigrama. Vamos a ver qué es lo que pasa ya en el terreno de las emociones. Ahora está ganando el equipo de los empacadores. Lanzamiento, línea. La pelota está de gire. Cuando viene a la caja de bateo Ramón Saavedra. Mueblería Veracruzana de la avenida 13 Cucagua le informa. Batea Román Saavedra. Bueno, pues usted puede escuchar ahí al respetable. Está desbordado, lleno de emociones. El lanzamiento, foul. Don Ernesto,
Lo que le ha venido pasando ahorita a Potros es que no ha buscado un buen serpentinero y eso es lo que le está haciendo. Le está haciendo mella en estos instantes. Así es, señor. Por acá dice Magdaleno Ortega, aquí un saludo desde Orizaba, de parte de Magdaleno Ortega, saludos. Saludos, mi hermano, muchas gracias. Batazo, la pelota pica en terreno bueno. Y ahí, pues si hubiese venido, lo más seguro es que hubiera anotado la carrera. Ya están un poco nerviosos, don Ernesto, los jugadores de Potros. Hay una pequeña desconcentración, bueno, que están desconcentrados. Batea Isidro Osorio. Lanzamiento, strike cantado para Isidro Osorio. Y es que después de ir ganando 8-1. Y ahora ya están arriba, ¿y en qué entrada, señor Izada? Así como lo dice usted, la buena para unos, la mala para otro. Sí, efectivamente. Allá está Cristian Santa María por la tercera base. ¿Sabe qué es lo peor? Que está llena la casa. Sí, efectivamente, tenemos casa llena. Listo, el pitcher suelta, batazo, vamos a ver. Allá va el jardinero, va a ver, pisa y corre. Se viene para el home play y está anotando. Y sigue la mata dando, don Ernesto. Sí, señor. Porque ahora viene a la caja de bateo Daniel Rivera. Alba. Daniel Rivera. Bueno, pues dice Marvin López, saluditos desde Nueva York. Ánimo, mi gente. Muchas gracias a Mari, allá desde Nueva York, ¿verdad? Muchas gracias. Barbie. Muy bien, pues saludos. Hasta la Unión Americana, vámonos. Listo, el pitcher suelta. Lanzamiento. Lanzamiento malo. Ahí está este serpentinero. Listo, suelta, rolling. Vamos a ver, foul. Así que regresa hombre a la primera y hombre a la intermedia. Se salvó por poquito. Sigue bateando Daniel Rivera y se salvó por una pestaña de rana calva. ¿Cuántos outs tenemos, don Ernesto? Pues si nuestro cronómetro no anda mal, solamente tenemos uno, señor Isaac. Y allá va, línea. La pelota de Gida, haber jugado en el plato. Está llegando, quieto. Y sigue la mata dando Ernesto, otra carrerita más. Vaya entrada tan frutífera para el equipo de los empacadores. Lo que le comentaba, no hay serpentinero que le esté funcionando al equipo de los Potros y esto está haciendo que esté perdiendo. Y ahí sale el alto mando a una nueva conferencia. Va a ser todo para este serpentinero. Bueno, pues todo listo porque ya está en la caja de bateo Brandon Flores. Thank you.
Ahí está el lanzamiento, strike cantado. ¿Se acuerda de los errores que empezó a cometer el equipo de Potros que le dije que le iba a pesar? Y ahora tienen que ahora estar pagando, esos errores. Efectivamente, Isaac. Ahí está el pitcher, suelta. Nada. Ahí está ya en espera de turno Cristian Santamaría Junior. Listo, el serpentinero, foul hacia atrás. Bueno, pues si usted no vino a este partido, de veras, que lo siento. Porque se perdieron de un espectáculo bonito de esos 100% beisboleros. Yo creo que el frío ni siquiera lo siente la porra del equipo empacadores, señor Izat. El lanzamiento, la pelota se va de hit, otra carrera para home. Vaya que está desbordado el equipo de empacadores, señor Isaac. Sigue la mata dando don Ernesto, siguen llegando más carreras y no se ve por dónde el equipo de los Potros. Bueno, amigos, a la caja de bateo, Cristian Santamaría Junior. El lanzamiento, lanzamiento malo. Cristian Santamaría tiene la primera pelota a su favor. Una bola mala, no hay strike. Hombre por la primera, hombre por la segunda, suelta, batazo alto, largo, la pelota rebota contra la barda, otra carrera para Jono, y ahí está el equipo. Otra carrera más a la cuenta, don Ernesto. Parece que de esto ya no se va a levantar el equipo de Potros. No, es muy difícil, Isaac, porque está muy crecido el equipo. A la caja de bateo, Julián Reyes Junior. Julián Reyes por segunda ocasión en esta entrada. Vuelve a la caja de bateo, señor Isaac. Lanzamiento, swing, le tira, varica y no la encuentra. Ya con este van 14 bateadores, señor Isaac. Por eso le decía que sigue la mata dando, porque ya pasaron todos. Sí, vuelven a pasar y pueden imponer un nuevo récord, ¿eh? Ahí está Julián Reyes Junior. El lanzamiento, línea. Y otra carrera para Jon, señor Isaac. Ahí el alto mando está dando indicaciones allá en el terreno de las emociones. Y ahí está ya haciendo el cambio del jardinero en este gran partido.
Pues ahí está Manuel Gutiérrez una vez más en la caja de bateo. En su anterior visita al plato, se volaba la barda, línea, allá al tercera base. De esta manera está cayendo el out número 3, señor Izat. Bernardo Flores está en la caja de bateo. El pitcher se impulsa, lanza, lanzamiento malo. Vaya momento. Saludamos a toda la gente de Mata Clara, Veracruz. Lanzamiento foul. Le mandamos un saludo cariñoso al tremendo chistoso manager del equipo de las Piratas de Mata Clara. Por cierto, también buen trabuco. Listo el pitcher, suelta, nada, lanzamiento malo. Una tarde bastante, pero bastante friolenta. Lanzamiento, swing, le tira, abanica y no le encuentra. Segundo strike en la frente. Bernardo Flores, el hombre que cubre el prado derecho. Pues empezamos con sol y terminamos con frío. Estamos en la parte baja de la séptima entrada. Listo el pitcher, suelta, le tira, abanica, no le encuentra, ponche. Cuando viene a batear ya este bateador en turno, señor Izada. Don Ernesto, pareciera que los locales son los empacadores y no los potros. Así es, amigo Izada. Ahí sale un rolling para la tercera base. Prepara, punta a fuego por la vía 53, el out número 2. Así es que hay dos autos en la pizarra cuando viene Alfredo Hernández. Madreira de la cruzada de la Reina 3 en Cuyagua. Le informa, batea Alfredo Hernández. Alfredo Hernández, el lanzamiento, strike el primero. Hay dos autos en la pizarra y se da diferencia de la parte alta de la séptima. Mira lo que pasa en la parte baja de la misma. Ya están desanimados el equipo, don Ernesto, de los potros. Sí, es que jugó muchas carreras en esa parte alta de la séptima. Batazo elevado, foul. Sí, cuando no te salen las cosas, las venías haciendo bien y empiezas a fallar. Yo pienso que eso les pesó mucho también. Y eso merma en tu estado de ánimo. Así que en estos momentos vamos a prender la energía eléctrica. Pero bueno, don Ernesto, hasta que no termine el último auto puede pasar. Así es. Bueno, nomás el umpire Pambazo voltea Guerrero. Es que ya está escamado, señor Izad. Ya no es lo mismo Chana que Juana. Ay, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pártela, por favor, amigo Izad. No, amigo Izad, no sea usted, como dicen en mi rancho, grosso. Lanzamiento, la pelota se le va al receptor. Pero no hay consecuencia, no pasa nada, amigo Izad.
Bueno, pues ahí sigue a la venta las tortas Rosita. Pruébelas, están verdaderamente muy sabrosas, así es que a saborear estas ricas tortas que llegan hasta donde usted se encuentra cómodamente sentado. Así es que ahí la puede usted pedir y desde luego saborearlas con ese sabor tradicional de tortas Rosita. Bueno, amigo, lo están ponchando y está cayendo el lado número 3 de la parte baja de la séptima entrada. 7 entradas completas. Adelante el equipo de los empacadores. Bueno, amigos, en la caja de bateo, Cristian Santa María, parte alta de la octava entrada. Bueno, señoras y señores, ahí en la caja de bateo con el número 26, con nuevo serpentinero, el equipo de los potros. Vamos a ver cómo viene este serpentinero, ya que los anteriores, pues, les estaban comiendo el mandado. Ahí le está marcando el strike, dice que era buena. El umpire Pambazo, que le ha llovido de todo un poco. Ese ya es una bola, a ese se le está marcando. Y es que Potro se ha quedado en el camino. Necesita también remontar. Un equipo que venía muy bien. Y hoy, no sé si el clima le está afectando. A lo mejor no están acostumbrados a este clima. Porque mientras estaba el solecito, estaban jugando bien. Y cambió el clima. Un batazo elevado allá en el center field. Ahí está el out. En la caja de Mateo Carlos Saavedra. Ah, chingado. ¿Cómo se llama? Canta a bailar de brinquito, me baño, el grito de los bebés. Bueno, pues ahí. Me le moja la canoa. Ahí está Saavedra con el número 3 en su espalda. No aparece. ¿Lo que da otra? O sea que marca. Está marcando bola el umpire. Don Ernesto, por ahí nos hacen y nos preguntan cómo o cuál es el nombre del serpentinero. Ahorita se lo damos. Ahí está el segundo out. Número 34. Diego Espinosa, yo no sé por qué no lo habían puesto antes, don Ernesto, pero Diego Espinosa es un gran bateador y un gran serpentinero. Jugando con los novatos de Mezcala, llegaba a poner pegar jonrones. Se le escapa la pelota ya en el center field. Ahí
Jenny Osorio con el número 17, don Ernesto, a la caja de bateo. Bueno, amigos, a la caja de bateo, Isidro Osorio. Ya ahí está cayendo el tercer out. Yami de Arroyo Azul a la caja de bateo, José Luis Espinosa. Cierto, saludamos a nuestro amigo Saturnino allá en el dogao del equipo de los empacadores, y vaya que tiene historia este gran coach, porque en realidad aquí está la pelota autografiada, en donde pues hay tantas y tantas historias que estaremos platicando con dicho personaje. Así que desde aquí le mandamos el saludo cariñoso al tremendo Saturnino. Gracias también por estarnos acompañando. Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente están a punto de arreglarlo. José Luis Espinosa Jr. está en la caja de bateo y está sacando un elevadito. Allá viene el parador en corto. La pelota pues es fildeada y ya lo ajusticiaron, señor Isaac. Tienen que aprovechar, don Ernesto, el equipo de los Potros. Sí, efectivamente. Pareciera que están conformes con el marcador. Gustavo Espinosa. Mueblería Veracruzana le informa. Batea Gustavo Espinosa. Estamos en la parte baja de la octava entrada, señor Izada. Poco a poco llegando a la otra orilla. Sí, señor. Listo el pitcher. Suelta lanzamiento. No, nada, lanzamiento malo, señor Isaac. Listo el pitcher, suelta, nada, lanzamiento malo. Empieza ya Potros a querer cabalgar. Sí, efectivamente. Cuadra JR de los hermanos Espinosa. Del Calabozo Veracruz le informa, batea Francisco Hernández, receptor. Francisco Hernández es el receptor. Swing, le tira balica, no le encuentra, señor Isaac. No le encontró por nada del mundo. Se le escondió ahí debajo de la mascota, porque de la mascota, porque no lo vio. De verdad que era un rayo el que salió del brazo de este serpentinero, es que Brando se Flores. Se la quita el receptor, no, esta es mía. Rápidamente. Vaya pichada, señor Isaac. El pitcher tiró el domingo, el bateador la batió el lunes y el catcher la recibe el martes. Vaya forma de jugar a la pelota, pelota caliente el béisbol. Se ha dado cuenta, don Ernesto, de que metieron a Brando Flores. Ya no hubo. Pudo calmar a esta desbocada batería. Lanzamiento línea, foul. Sí, porque también estaban fallando en su serpentinero.
Sí, efectivamente, y es que Serpentinero que traían, Serpentinero que le daban de hit. Y a partir de que pusieron ese Serpentinero, se acabó todo. Vamos a invitarlos para que el día de mañana nos acompañen a partir de las 7 de la noche a La Voz Deportiva, en donde estaremos hablando, pues ya probablemente del campeonato del fútbol mexicano. Línea la pelota, se interna en terreno de hit, y bueno, pues ahí el hombre que iba para la segunda se frena y dice, nada, mejor me regreso. Se pudo haber arriesgado, lo hubiera intentado don Ernesto. Pero debido a cómo están las situaciones, ¿ya para qué, señor Isaac? Pues que se muera en la raya, dijeron por ahí. Bueno, puede usted tener mucha, pero mucha razón. Parece que viene Diego. La medida de Cruzana le informa, batea Diego Espinosa. Diego Espinosa ya está en la caja de bateo. El lanzamiento, strike el primero. Hombres en las esquinas, señor Izada. Allá por la primera base se encuentra Francisco Hernández. Por la tercera, Gustavo Espinosa. Se va el robo de la intermedia. Allá va el riflazo, va a haber jugada en home. Nada, llega quieto. Lo que usted está comentando, muriéndose en la raya. ¿Cuándo van a jugar los gilitos aquí? Bueno, esa información no la tenemos, pero debe de ser el próximo sábado, seguramente, seguramente que sí. ¿Que cuándo estarán jugando aquí los indios? El próximo sábado. Bueno, pues sí, es el próximo sábado, ya está confirmado. Ya que este play yo de esas cinco, señor Isaac. No era tres, esas cinco, así es que... Eloisa Vargas, saludos desde Norte Carolina. Rodri Junior, saludos de acá desde Calabozo, dice, a los de Calabozo, perdón, desde Florida. Bueno, ahí están los saludos, el lanzamiento, faulo. Y bueno, regresando a la jugada, antes de que los interrumpieran, don Ernesto, es lo que yo le decía, hay que morirse en la raya. Y ya, pues siquiera una carrerita. Algo es algo, dijo un calvo cuando un pelo en la cabeza le salió. Así es que se va al robo de la tercera, pero es foul. Lo están intentando, Saludamos con mucho cariño a nuestros amigos allá en la Unión Americana. Muchas gracias por estar en sintonía de la página de Cuitlalay, Canal 56 Televisión Cuitlahua. Gracias, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Le tira Vanica. ¡Doble! ¡Play! ¡Vaya jugada vistosa, señor Izada! Le digo, se murió en la raya. Pero bueno, lo intentó, señor. Eso fue lo importante, pero anotaron una carrerita. Primera entrada y en la caja de bateo, Daniel Rivera, jardinero derecho. Vámonos. Ahí estamos en la parte alta de la novena entrada, señor Izate, lanzamiento. Ahí lo canta el umpire principal, strike cantado. Rivera me suena al Tato Rivera. Tato Rivera, efectivamente. Ha de estar jugando en la Liga de Yanga. Sí, un bateador que lo sabemos muy bien, regresó de la Liga Mexicana. Lanzamiento, strike el segundo. El Tato Rivera, saludamos a su hermana, nuestra amiga Liliana Rivera Vázquez, allá en San Joaquín, municipio de Yanga, Veracruz. Batazo elevado, se está colocando el jardinero bajo de la pelota, dice es mía y captura. Cuando ya viene a la caja de bateo Brandon Flores y las luces del estadio empiezan a encenderse. En la caja de Mateo, Brandon Flores, por cortesía de Mueblería Veracruzana.
El lanzamiento, foul hacia atrás. Estamos en la parte alta de la novena entrada. Listo el pitcher, suelta la pelota, un piconazo. Se le escapa la pelota al catcher, no hay consecuencia. Las bases están limpias. Dice que se nos está cayendo el mundo a pedazos. El lanzamiento, strike, lo canta ahí el umpire. Este umpire es de allá de Mataclara, Veracruz, señor. Sí, exactamente. Ahí sale un rolling. Era como si tapara una gallina. Así es. Pues saludos a toda la gente de Matagallina, ya que hablé de gallina. Compra y venta de limón persa Kiels, le informa que batea Cristian Santamaría Junior. Se han encendido las candilejas aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández. Y es que es temprano, Isaac, pero ya pareciese que estamos rumbo a las 7 de la noche. Y apenas son las 5 con 11 minutos. Sí, efectivamente. Pero vea usted el tiempo. El día, mejor dicho, cómo se presenta, se ve triste, nublado. Y con unas pequeñas rachas de aire de frío. El lanzamiento, lanzamiento malo. Qué bárbaro, de verdad. Da tristeza escuchar ciertas cosas, pero ahí sale un roletazo. El riflazo va para la primera base. El umpire se queda quieto y por fin dice eres out. Cuando llega a batear Julián Junior. Julián Reyes Junior, efectivamente. Compra y venta de limón persa Cepillo. Le informan, batea Julián Reyes Junior. Parador en corto. Ahí está Julián Reyes Junior. El lanzamiento, foul. Julián Reyes dice saludos hasta Norte Carolina desde la colonia Oaxaca. Eloísa Vargas, saludos para mi cuñada Norma y Berna Hernández desde Norte Carolina. Bueno, pues saludos a nuestros amigos del norte, sur, norte de Carolina, ¿verdad? Norte de Carolina. Perfecto. Ya le estaba yo inventando el sur. ¿Por qué? Vaya usted a saber el por qué. De por sí se la pasa inventando, señor, no sé qué. Eso es lo que a veces no entiendo. Pero sí, el saludo es para toda la gente hermosa, la gente bonita, la gente latina, allá en los Estados Unidos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Listo el pitcher, dale un levadito. Allá viene el jardinero del centro, bajo de la pelota, dices mía y captura. De esta manera está cayendo el out número 3 de esta parte alta de la novena entrada. Bueno, amigos, hemos terminado la parte alta de la novena entrada. Adelante el equipo de los empacadores. Está ganando este partido. ¡Suéltala!
la palapa de Arroyo Azul de su propietario Vicente Gómez. Muchas gracias. Recuerden que todos los lunes a partir de las 9 de la mañana tiene por ahí tamales de borrego, también tiene sus cervecitas bien frías. El consomé es gratis, así que usted ya lo sabe, todo el mundo allá a la palapa de Arroyo Azul, el día de mañana, que está abierto a partir de las 9 de la mañana. Depósito Yami de Arroyo Azul, compra y venta de limón persa La Gallina. A los amigos de Carnitas de Arroyo Azul, de la familia Pacheco, muchas gracias también por ese gentil patrocinio. Mueblería Veracruzana, gracias también. Novedades y regalos, Gris, agua purificada, Kiel, de nuestro amigo Gerardo Sánchez, así como también la compra y venta de limón persa. Gracias amigos de compra y venta Chucky, El Cepillo, compra y venta de limón persa Chico y Los Marros, y por supuesto la cuadra JR de los hermanos Espinosa del Calabozo, Veracruz. Gracias por ese gentil patrocinio. Y nos vamos rápidamente para el cierre de esta novena entrada, en donde hay que hacer carreras o morir en el intento. Eso es la consigna del equipo de los Potros de Carrillo Puerto. Y rápidamente, amigos aficionados, en la caja de bateo, Héctor Montiel. Swing, le tira y abanica. A tres outs de la victoria se encuentra el equipo de los Empacadores. Vaya partido, qué emociones hemos vivido. Lanzamiento nada, dice el umpire principal. Lanzamiento malo, las candilejas brillando en todo su esplendor. Que no le digan, que no le cuenten. Listo el serpentinero, suelta, ¿no? Pues ya se ve mejor, señor Isaac. Claro que sí, que no le digan, que no le cuenten, aunque unas luces no prendan, pero se ve. Se ve y se ve bastante bien, señor Isaac. Así es que no hay problema. Continuamos en este gran partido. Listo el pitcher, suelta, strike cantado. También da gusto, don Ernesto, que ya en el campo de fútbol ya también se prendan las lámparas. Allá y se están también las candilejas. Fíjate que en toda la unidad deportiva hay alumbrado. Lanzamiento, nada. El umpire principal lo pone en cuenta llena, 3-2. Siguiente lanzamiento. Héctor Montiel, que ha bajado un poco. ¡Lanzamiento! Ahí sale un rolling al propio pitcher. La toma con todo el tiempo del mundo. Tira para la primera y lo están poniendo fuera. La dinastía Montiel, don Ernesto, de Mezcala, y de la dinastía Espinosa también. Tiene usted toda la razón, efectivamente, señor Izad. La palapa de Arroyo Azul le informa. Batea Román Saturnino. Ahí está en la caja de bateo este excelente bateador. Listo el pitcher, suelta, nada, lanzamiento malo. A dos outs de la victoria se encuentra el equipo de los Empacadores. Pues todo hace indicarlo, pero vamos a ver, porque hasta que no cae el out número 27 no se puede cantar victoria en este lindo, hermoso y bello deporte. Pues pareciera, don Ernesto, que ya se coció este arroz. Y el pitcher está tirando, pero está tirando verdaderamente el lumbre, señor Isaac. Sí, por algo lo dejaron al último. Sí, efectivamente. Pues es de lleno fue que vino a parar a esta desbordada batería, porque estaban bateando a diestra y siniestra. Y es que desde que entró este jugador, don Ernesto, ya no hizo más el equipo, ya no pudo ser.
Así es. El lanzamiento. Nada, cuarta pelota mala. Cuando mucho han hecho dos carreras. Y efectivamente. Bernardo Flores viene a la caja de bateo. Novedades y regalos, Gris le informa. Batea Bernardo Flores. Hay conferencia en el centro del diamante, señor. Bueno, pues ahí rápidamente salta el Rayo Zapata. Y hay conferencia en el centro del diamante. Una vez más queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros gentiles patrocinadores. Muchas gracias por estar apoyando al rey de los deportes, el béisbol. Ahí sale ya Fernando después de esta conferencia pequeña allá en el centro del diamante. Una plática bastante pequeña. Todo listo, siguen las emociones. Allá en la caja de bateo se encuentra Bernardo. Bernardo Flores, el guardabosques de la derecha. Luce en su espalda el número 15. Listo el pitcher, suelta lanzamiento, strike cantado. Una vez más queremos agradecer a la directiva del Club de los Potros de Carrillo Puerto. Gracias por darnos la confianza. Gracias por creer en nosotros. Aquí estamos en vivo desde este gran estadio. Swing le tira, Balica, y no la encuentra. Bernardo parece que no lo ha encontrado, don Ernesto. Lo han terminado ponchando en algunas efectivamente entradas anteriores. Listo el serpentinero. Lanza pelota mala, lo dice el umpire principal. En cuenta de dos bolas, dos strikes está marcando ahí el umpire. Listo el serpentinero, lanza batazo, foul hacia atrás. Aquí muy, muy cerca de nosotros. Poco a poco se ha ido la afición, señor Izad. Y es que la temperatura bajó un poco, la verdad. Swingen y lo presagiaste, ponche. Se lo dije, señor, que no lo había encontrado y lo ha terminado ponchando. Solamente un out de la victoria se encuentra el equipo de los empacadores, señor Izada. Allá en el centro del diamante, Brandon Flores, lanzamiento. Lanzamiento malo, zumba la pelota y vaya qué velocidad tiene. Todavía parece que está empezando el juego. Listo, suelta, swing, tira, Balica, no la encontró. Un long strike en la cuenta del bateador, señor Izat. Parece que ya va a ser todo, don Ernesto. Parece, el AO 26 ha caído, falta el AO número 27... para dar por finalizado este partido. El lanzamiento, nada. Ya no le alcanzó al equipo. Y es uno de los equipos más fuertes en la liga, señor Izad. Seguramente los veremos en los play-offs. El lanzamiento, swing, le tira, Balica y no le encuentra. Dos bolas, dos strikes, dos outs. La cuenta de los patitos, la cuenta que presagia el ponche, señor Izada. Listo el pitcher, suelta, swing, le tira Balica, se poncha y colorín colorado. Este juego ha terminado. Colorín colorado, este juego de béisbol ha terminado. Triunfo del equipo de los empacadores, amigos aficionados. Muchas gracias por su presencia. Feliz de regreso a casa.